Posiblemente es un error y lo hemos discutido, pero no para una infracción muy grave, Karina. Bienvenido, doctor Estefano Miranda, a Exitosa. ¿Qué tal, Karina? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué quieren decir estos movimientos que han habido en la DIVIAC? ¿Qué están buscando? ¿Qué buscan? ¿Hay allanamientos? ¿Qué pasa en la DIVIAC? No han habido allanamientos, pero sí creo que lo que acabas de mencionar que ha salido por Twitter, pero aún no me han confirmado esa información, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer después de esta resolución que ya se le ha abierto investigación y se le ha suspendido por falta grave a Harvey Colchado? El inicio del procedimiento administrativo sumarísimo nos da 3 días para presentar nuestros descargos, pero a su vez presentar recurso de apelación. Pero hoy, por estrategia de la defensa, hemos presentado el levantamiento de esta medida y hemos adjuntado nuevos elementos de convicción que acreditaría y que la oficina de disciplina que la impuso podría reconsiderar dentro del plazo de 5 días. Entonces, el día de hoy hemos presentado ya esa solicitud de levantamiento de la medida ante la Oficina de Disciplina número 17 en Aramburú. Pero la impuso, ¿por qué reconsiderarían? Además, como yo no soy la abogada de Harvey Colchado, voy a ser de abogada del diablo. ¿Por qué se le ocurrió poner en sus estados de WhatsApp, entiendo que son en sus estados de WhatsApp, esa foto que parece inofensiva, a mí me puede parecer, pero para la Policía Nacional es una ofensa a la majestad de la institución que, valgan verdades, está infestada de corruptos, y además también que recientemente ha habido un allanamiento a la casa de Dina Boluarte, y no hay que burlarse pues de los allanados, ¿no? No hay que burlarse porque todavía no son culpables. Bueno, yo creo que esta parodia reflejada en una torta tienen 3 supuestos que quiero dejarlo hoy. Primero, que esta parodia, el autor no es mi cliente, esta parodia ha sido organizada por la Oficina de Imagen y Protocolos de la DIVIAP. Esto significa que ha habido un personal que se ha encargado de organizar esta temática. 2, y es muy importante, en el contexto que se sube esta parodia. Y en el contexto que se sube esta parodia es para la celebración del cumpleaños de Harvey Colchado. Y 3, Karina, esta torta tiene una alusión no al deserraje de la Presidenta de la República, sino a los allanamientos judiciales que esta DIVIAP viene realizando, no solamente a la Casa de la Presidenta, lo ha hecho en la Casa de Pedro Castillo, el expresidente Martín Vizcarra, la Comandancia General de la Policía también fue allanada bajo el mismo mecanismo, por lo tanto consideramos que es abrupta y excesiva una separación temporal del cargo porque no se cumple el requisito. Le han aperturado por la MG92. Esta es difundir imágenes o por cualquier medio, pero bajo 2 supuestos. Que afecten el servicio policial o contra cualquier otro efectivo policial. Te pregunto, Karina, ¿esta torta denigra el servicio policial? ¿Denigra la imagen institucional? Entonces, consideramos que desde la gradualidad no es lo pertinente. Es por eso que nosotros estamos presentándole más elementos de convicción para acreditar a la Oficina de Disciplina que no se cumplen los requisitos y que mi cliente no ha tenido el afán de mofarse de la Presidenta de la República, sino de una alusión a los órdenes de allanamientos que tiene acostumbrada a hacer, ¿no? Voy a hacer como si yo fuese de inspectoría y ponerme en los zapatos de la gente que está aquí en inspectoría, porque de alguna manera han tenido que pensar, ¿no? Yo creo que una torta no da para tanto, pero veamos cómo han podido pensar ellos y ponernos en algunos de los supuestos. Es tan soberbio Harvey Colchado que quiere burlarse de la Presidenta de la República porque está fresquito, acaba de hacer el allanamiento y todos lo hemos visto pues dando la orden para que con este torito empujara la puerta de la Presidenta de la República. Yo creo que si el contexto no hubiera sido el de su cumpleaños, yo le daría fuerza a esa imputación. Si el contexto hubiera sido en cualquier otra oportunidad, un día después del allanamiento, una semana después, un mes después. No, ha sido la torta de su cumpleaños. Ese es el contexto. Y 2, esa temática no ha sido realizada por Harvey Colchado, sino por su personal bajo su mando, quien han tenido la prelación de realizarle una celebración. Sí, claro, pero usted ha hablado con su defendido y le ha preguntado,
¿Por qué la subiste? Tú que eres un hombre de inteligencia, eres perspicaz, sabes cómo se mueven las cosas, te han puesto el ojo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué la subiste? Si sabes que en tus estados de WhatsApp te pueden ver, tienes a un montón de gente a tu alrededor, de repente hay gente que tú piensas que son tus amigos y no son. Posiblemente es un error y lo hemos discutido, pero no para una infracción muy grave, Karina. El régimen disciplinario establece incumplir directivas de las redes sociales, que es la que posiblemente deberían aperturarle. Pero por difundir medios, y con esto quiero cerrar, Karina, el tema del WhatsApp. El WhatsApp es una red social privada, no es pública. Quienes han visto es personas de su lista de contactos. La que los han difundido han sido justo esta lista de contactos. Todo lo contrario, esto es una prueba prohibida, porque han extraído de una red personal privada y lo han llevado al público sin su consentimiento. Y el Tribunal Constitucional lo ha establecido. Una prueba prohibida no puede ser obtenida para un procedimiento administrativo disciplinario. Si Harvey Colchado lo hubiera publicado en una red pública, podríamos estar discutiendo que él lo habría difundido. Pero es el WhatsApp, y están en los estándares de la página web de WhatsApp, es contemplada como una red privada y no pública. Bajo ese presupuesto, la utilización de por parte de alguno de sus contactos ha sido de mala fe. De mala fe, tanto es así que los comentarios que pudieran dictarse no pueden ser tomados por la inspectoría. Yo creo que si él estuviera sometido a investigaciones por corrupción, por falta de situación en el servicio, podríamos decir que podría calzar. Pero al ver que no se cumple ni un requisito, han visto forzosamente pues aperturarle por una infracción muy grave, ¿no? Y usted me dice que sí calza en una investigación y sí calza el castigo por la mala utilización de las redes sociales. ¿Qué castigo calza ahí? Quiero explicarle, Karina, que todos los policías, Harvey Colchado y cualquier suboficial de tercera, puede ser sometido a un procedimiento administrativo disciplinario, pero bajo el debido proceso. No se cumplen los requisitos que establece el artículo 74. Esto significa, Harvey Colchado, ¿qué podría obstaculizar en esa imagen? ¿Va a malversar las pruebas que se han sido obtenidas? Entonces, al no cumplirse este requisito, ¿cómo la Oficina de Disciplina pretende hacerle una separación temporal? Entonces, bajo tu pregunta, Karina, es, tendríamos que investigarlo si se difundió, si incumplió la directiva de redes sociales. Yo abiertamente te digo, podría haber calzado ese inicio de procedimiento el incumplimiento de directivas de redes sociales. Pero aún este procedimiento tendría un debido proceso y un derecho a la defensa. Pero desde ya es una infracción grave, no muy grave, como se le ha aperturado y pues también se le ha separado temporalmente del cargo, ¿no? Ayer Marita Barreto dijo de que era una venganza del poder, ¿no? ¿Ustedes manejan esta posibilidad, usted como abogado de Harvey Colchado? Yo sí tengo claros indicios. Y los indicios son, Karina, que mi cliente es separado temporalmente del cargo el 12 de abril del año 2024 por una oficina especial. ¿Y por qué resalto oficina especial? Porque ese día, de acuerdo al rol de turnos de las oficinas de disciplina de la inspectoría, estaba de turno la oficina de disciplina número 1, que es la que se abarca y compete todos los casos que sucedieran en ese día. Y adicional y más gravoso, Karina, es que el 11 de abril, un día antes, se haya creado esa oficina especial y se haya firmado una resolución de la Comandancia General autorizando y dándole legitimidad a esa oficina de disciplina especial para que aperture procedimientos bajo designación y orden de alto mando y de la Inspectoría General. Entonces, esos son indicios razonables que lo vamos a llevar a la Fiscalía Ordinaria para que haga las investigaciones correspondientes. Si realmente este direccionamiento ha sido motivado, ha sido realmente razonable y ha sido proporcional. Y consideramos que vamos a tener éxito, Karina, porque a todas luces, esta resolución es desproporcional y arbitraria. Y en todo caso, si es que se le saca a Harvey Colchado, ¿ustedes van a utilizar el argumento de que se cae o se afecta los procesos que hay en la Fiscalía de Lucha contra la Corrupción en el Poder? Es un elemento de convicción que el que podríamos acreditar con los oficios y con las resoluciones ministeriales, pero más allá, dentro de la dogmática del derecho disciplinario, donde estamos atacando, Karina, es justamente en los principios que no se cumplen, en la parte formal. Luego, en la parte sustancial no hay mucha discusión, porque estamos hablando de un esquema de una torta donde aparece un muñequito con un torito, que es el elemento que se utiliza para los de cerraje.
Entonces no hay mucha discusión que hacer en esta investigación disciplinaria. Y tampoco creo que podríamos sustentar ello. En una acción de amparo podríamos sí sustentar ello, pero demostrativamente. Y creo que ya la Fiscalía ha enviado un oficio el día de hoy a la Comandancia General para justamente señalar cómo va a ser la situación, ya que Harvey Colchado tiene la condición no solamente de jefe de la DIVIAP, sino del coordinador del equipo especial. Entonces, bajo esa legitimidad tendría que hacerse una nueva resolución ministerial para quien vaya a ejercer este cargo tenga la legitimidad como tal. Entonces, eso está por resolverse. Vamos a esperar también qué resuelve la Comandancia General. Pero, usando ese argumento de que él es una parte fundamental, como dijo ayer Marita Barreto, la fiscal, entonces no hay más elementos en la Policía Nacional que los que lo pueda reemplazar, porque he escuchado muchas voces decir eso, que él no es irreemplazable. La policía está preparada, tiene a muchos oficiales y suboficiales capacitados y eficientes, pero este tema, como el equipo especial, tiene un tema de reserva, tiene un tema de eficiencia y de eficacia. Y es ahí donde, pues, así como ha sido creado, el objeto de la creación, tendría que buscarse una persona idónea que tenga los mismos estándares que Harvey Colchado. Es por eso de la resistencia de parte de la Fiscalía Especial de mantener a Harvey Colchado bajo la coordinación del equipo especial. Recuerde que Harvey Colchado ha sido coordinador estando como DIGEMI y también como DIVIAR. Entonces ahí se ve la trascendencia y entiendo yo que con su trabajo ha demostrado esa eficacia, la cual lo respalda el día de hoy y que no se casa con cualquiera, pues, ¿no? O sea, justamente esta investigación es de tener en su propia lista de contactos privada a alguien que de mala fe y maliciosamente ha extraído este estado de WhatsApp y lo ha llevado a la vía pública, ¿no? Entonces, él comete un error al subir esta foto que es aprovechada por lo más alto del poder. Por supuesto, lo hemos conversado. Y es por eso que nos sometemos al procedimiento administrativo disciplinario con las garantías, pero no bajo los presupuestos que están en este momento. Infracción muy grave y una separación temporal del cargo. Lo más alto del poder es Dina Boluarte. Dina Boluarte está con la sangre en el ojo por las acciones que tomó bajo una orden judicial. Bajo una orden judicial, él estaba amparado bajo una orden judicial y, para poder intervenir la casa de Dina Boluarte en un allanamiento. Y hasta incluso, Karina, Harvey Colchado no tiene nada que ver en las investigaciones de Dina Boluarte. En ese entonces, Harvey Colchado con el grupo de DIVIAC solo fue de auxilio a la solicitud pedida por el fiscal supremo y que fue ratificada por este juez supremo de investigación preparatoria. La policía fue en auxilio del uso de la fuerza. Ni siquiera ha sido el operador de las investigaciones o ha sido solicitado por la policía el allanamiento de la casa de la presidenta. Netamente ha sido una competencia fiscal y ha sido ratificada por un juez. Y es por eso que nos sorprende esta situación contra mi cliente, ya que él solamente ha cumplido su trabajo y lo va a seguir cumpliendo mientras que se le permita realizar su trabajo, caiga quien caiga, ¿no? Una última consulta. ¿Usted cree que esto se va a llevar a cabo? ¿Están seguros que finalmente se le va a sacar? Porque han habido varias veces que se ha tratado de sacar a Harvey Colchado de la DIVIAC. ¿Finalmente se va a conseguir? Consideramos que en un Estado de Derecho existen mecanismos justamente de una actuación inmediata y es justamente la que hemos hecho el día de hoy. De no considerarse, tendremos la del miércoles y de no ser así, tendremos que ir a buscar a la justicia ordinaria constitucional bajo el agravio de un derecho fundamental a través de una medida de acción de amparo. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Karina. Ha sido Estefano Miranda, es abogado del coronel Harvey Colchado, que como ustedes saben ha estado muchas veces en entredicho, siempre entre las espada y la pared por el poder. Esta vez es por una torta.